Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Sony Channel. Amigos, tenemos que decir que esta tarde Carmen Borrego, pues vamos a decir ya que hacía honor a su apellido, porque ya es hora de que estas niñas, ya a las Campos estas, le paren un poquito los pies. Carmen Borrego, que no tiene otra cosa que hacer, sino que cuando no tiene noticias, cuando no puede vender a su madre, a su hermana, a su sobrina, cuando no puede vender a nadie, vende a los hijos, en este caso de sus amigas. Pues le da consejitos a Olga Moreno y le dice que deje de vender a los hijos que no son suyos. Carmen Borrego, perdona que te diga, pero los hijos de Olga Moreno son tres. Una se llama Lola, que la ha parido. Otra se llama Rocío Flores, que la ha criado y la está criando. Y otra se llama David Flores, que lo quiere más que las niñas de sus ojos, que ya no es solamente una persona ni dos los que lo han dicho. Y esta madre no los ha parido, pero los ha criado. Ha estado con ellos en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras. Les está dando educación, les está dando de comer, les está dando muchísimas cosas. Cosas que hace una madre. Por eso tú no eres quien para decir si ella puede o no puede hablar de ellos, cuando ellos mismos la han autorizado para hablar de ellos lo que le venga la real gana. ¿Sabes por qué? Porque forman parte de su vida. Y si esta mujer se va a un reality a estar 90 días y 90 noches tirada, acordándose de su familia, mandándoles cartas como le han mandado, tiene el derecho de hablar de los hijos, de sus hijos, de lo que le venga a ella en gana. Y no tú, queridísima Carmen Borrego, de tener que salir haciéndote exclusivas en las revistas, diciendo si una madre va a perdonar a su hija o no. Qué bonito, eso es mucho más bonito. Resulta que ahora no podemos ver a Olga Moreno decir que para ella Rocío Flores es súper importante, que para ella David Flores es más importante aún, que lo quiere con locura, que es la locura de su vida. No podemos ver a una persona diciéndole todos esos adjetivos calificativos, nada más que de quererlo, de grandeza, a esos niños, cuando hemos visto mientras la otra cara, siendo totalmente al revés y tirando por los suelos una madre a su propia hija. Pues no tenemos suficiente con poder ver cómo esa madre sube en elogios a esa hija, que no ha parido, pero que le duele igual que como si lo hubiese parido. Que tenemos que verte a ti hablando en revistas, tenemos que verte a ti diciendo que una madre no va a perdonar a una hija. Y te quedas tan pancha, Carmen Borrego, contando eso. ¿A quién le das tú consejos, Carmen Borrego? ¿Por qué estás tú autorizada, Carmen Borrego? No lo entendemos. No entendemos quién eres tú para dar consejos a nadie, y menos aún, en este caso, a Olga Moreno. Esperemos, Carmen Borrego, que una vez el karma te llegue. Porque aunque, bueno, la verdad es que si no respetas ni a tu propia familia, ¿cómo vas a respetar a la familia de los demás? Y nada, solamente nos queda deciros que os deseamos un feliz comienzo de semana y que aquí en Sony Channel estamos encantados de tenerte. Gracias por confiar en nuestro canal, Sony Channel, tu diario rosa.